Bueno, pues muy bien, porque esto es lo que quiero, estar en el Rayo, porque soy muy feliz aquí. Y bueno, sí, perfecto. Para empezar, una gran ayuda en el sentido de que venía de un fútbol semiprofesional y me dio la oportunidad de estar aquí con jugadores de gran nivel. Y bueno, a partir de ahí crecer y crecer, viéndoles entrenar día a día, con cada entrenador que estuve y ahora con Michel, pues aprender, aprender y ahora pues estar donde estoy, que es gracias al Rayo. Ha cambiado mucho, está claro, ¿no? Tanto con Sandoval como con Baraja, ¿no? Era un poco intermitente y no me sentía con confianza y Michel me la ha dado, ¿no? Desde que ha llegado me ha mostrado que tiene confianza en mí, que soy importante para el equipo y bueno, y eso se nota, en verdad, tener confianza se nota mucho. Bueno, pues lo veo muy bien, la verdad. Mucho mejor que el año pasado, mucho más equipo en todos los sentidos y bueno, creo que tenemos un equipo para ascender, yo creo que el mejor equipo de la categoría, pero bueno, ahí claro que hay muchos equipos y muchos factores aparte del equipo que condicionan al ascenso, ¿no? Así que bueno, sí que tenemos un equipazo para mí y creo que tenemos grandes posibilidades de ascender. Sí, claro, está claro que ahora estamos muy confiados, pero ellos también llegan a un buen momento, ¿no? Ellos están ahí arriba también y tienen un gran equipo. Es uno de los mejores equipos también que hay en la categoría y nos va a costar mucho, está claro, ¿no? Pero bueno, en Vallecas yo creo que lo puedo sacar adelante. Pues mal, la verdad, porque aparte me pilla muy cerca a mí, la verdad, de mi familia, de mis amigos, de todo, y ver cómo todos los recuerdos que tienes de pequeño, pues que se queman, pues es doloroso, la verdad, pero bueno, creo que se recuperará y bueno, mandarles un abrazo a todos ellos, a todos los que sufrieron más, pues porque todos hemos sufrido, todos los que somos de allí, está claro, pero los que han perdido todo, que ha sido mucha gente, pues mandarles un abrazo muy fuerte.